God bless her and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. Un tipo muy cercano a los poetas beatnik. Salió del movimiento folk de izquierda norteamericano, cosa de la que se desmarcó en los primeros años. Pero después, eso es lo que más se conoce, o sea, Blowing in the Wind, todo el repertorio pacifista de... En los tiempos están cambiando, claro. Hay varias obras... Maestros de... Yo diría que ahí hay que remarcar, me parece, la calidad. Sí. Calidad de la poesía, porque de otro modo no se entiende el porqué. Inclusive cuando alguien, había una escritora que dijo, ¿por qué no me dan el Grammy a mí? No cantás. Es decir, a Dylan se le puede dar el Nobel, puesto que escribe. Claro. Ay, no, estamos hablando de, digamos, un payaso de circo que se le da el premio Nobel de Literatura. No es eso. Puede ser considerado así por muchos escritores tradicionales. Ahora, en realidad, para escribir una canción, primero hay que sentarse a escribir, no hay otra... Claro, a mí me parece que es indudable el carácter de escritura de su arte. Uh-huh. El hecho de que el soporte de esa escritura sea la voz, me parece que, al contrario de restarle, vuelve más interesante pensar qué es entonces la escritura. Uh-huh. Porque de hecho la poesía, según yo tengo entendido, en sus orígenes fue cantada. Uh-huh. Y que solamente tardíamente se pasó a la lengua escrita. Cuando se expandió la escritura. ¿Y qué pasaría si dentro de 2 o 3 años el premio Nobel de Literatura se lo dan a Serrat, por ejemplo? Y habría que pensarlo, habría que analizar la depende si la calidad, ¿no? Claro, no, me parece no, que si canta bien o mal. La discusión no, pero me refiero, a mí me parece que una Mediterráneo, Pueblo Blanco, son poesías realmente muy lindas. A mí me parece que abre la posibilidad de incluir a los autores de canciones dentro del concepto de literatura. En ese sentido me parece una decisión inteligente de la academia. A mí me parece muy interesante la observación, ¿sabes por qué? La pregunta sería, sí. ¿Esto es un premio a la cultura anglosajona? Hay otros poetas importantes, sí. Desde Homero Manzi hasta Joan Manuel Serrat. Sí. ¿Por qué Dylan? ¿Por qué es anglosajón? ¿Por qué es más reverberante en el orden comercial? En principio yo creo que todos los premios, no me convence ningún premio. O sea, me parece que el Nobel no lo legitima a Dylan, sino que es al revés, quizás, que la Academia Sueca se legitima premiando a un artista grande. Y eso pasa con todos los premios, con el Oscar, con los premios de los festivales de cine. Cuando aciertan todos, en serio, ¿no? Claro, todos son discutibles los premios. No creo que, no sé, le han dado el Nobel a cada uno también, que tampoco uno puede, a Obama el premio Nobel, a Kissinger el premio Nobel. Un Nobel preventivo, además, ni siquiera había hecho ni bien ni mal las cosas, claro. Se lo dieron a los 10 minutos, ¿no? O sea que me parece que... Y a Santos ahora, ¿no? A Santos, sí. Que en última instancia... el término futbolístico es por la intención, no por el gol. Es decir, claro. Premiar como goleador a alguien que tuvo muchas intenciones de gol. Claro, no es este el caso, ¿no? Porque Dylan es un tipo que no solamente hizo, no hizo aquellas canciones que todo el mundo ahora repite de los años 60, sino que tiene una obra que llega hasta los últimos discos. Hasta raps. Ahí. Sí, sí. Y que por ahí no se conocen tanto, porque Blowing in the Wind la conoce todo el mundo, pero él hizo discos en el año 97, 98, 99, 2000, que son tan buenos como los primeros. Y, con un perfil ya mucho más bajo, ya no es un tipo que ande persiguiendo el top del ranking de venta de discos. Supo esquivar ese lugar de la estrella de rock. Es un tipo difícil. A cada uno de los que reconoce la influencia de Dylan es León Gieco, ¿no? No solo León Gieco. Decidió sobre los Beatles, sobre los Rolling. Sí, Lennon y McCartney reconocen que ellos empezaron a pensar las letras de rock de otra manera después de escuchar a Dylan. Acá Calamaro también es un tipo muy influido por Dylan, el mismo Charlie. O sea, me parece que él abrió posibilidades a lo que es la letra de una canción popular, digamos, que nosotros podíamos pensar también en los compositores, grandes compositores argentinos, en Homero Manzi, en Castilla, ¿no? Leguizamón. Generalmente el Nobel se lo dan a los vivos, o sea, tenemos que pensar en artistas vivos. Pero
A mí me parece que la polémica alrededor de que por qué es cantante es objetable, eso es realmente estúpida. Está fuera, claro. Sí. Ahora, quisieron dar un mensaje a la interna, un golpe a Trump, una suerte de aval para el Partido Demócrata con este premio, como se dice. O sea, circuló sí, mucho, ¿eh? Pero me parece que esas son versiones conspirativas que en el caso de Dylan no se aplican, porque es un tipo muy hermético. No sé si él tiene ninguna intervención en esta campaña. De hecho, la academia todavía lo está buscando porque no respondió al llamado. Sí. De que se duda todavía de si lo va a aceptar. Sí había aceptado el premio otorgado por Obama, sí, ¿no es cierto? Sí. Eso es un mensaje. Digo, más allá, creo como vos, creo que lo merece. Sí, me parece que independientemente de la actitud personal, de decir voto a tal o a cual, Dylan representa todo lo contrario en la vida interior norteamericana de lo que representa Trump. Claro. Y después está también el debate sobre lo que pasa dentro del Partido Demócrata, pero claro, en términos de trazo grueso cultural sí hay un, sí, hay un mensaje. Es ¿no? posible. Bueno, está mal, cada sí, uno hace política de la mejor manera que le parezca, ¿no? La obra de Dylan me parece que es inmensa. No me voy a poner a pensar si un escritor, Murakami o Philip Roth o no sé quién, sería más merecedor, porque eso siempre es muy subjetivo, es decir, este se lo merece más que este. Eso es lo que me parece que todo premio... Todo premio reduce el mundo de la cultura al ganador, al primero. Y en realidad es distinto del deporte, es completamente distinto. Puede haber muchos en un nivel altísimo que están haciendo gran arte y gran cultura, ¿no? Sino uno solo. Digamos, el hecho de que vos leas a Art no te impide leer a Borges. Tal cual. Y así bueno, siguen. Sí, de los Nobel los más discutidos indudablemente son los de la, el premio Nobel de la Paz, de la Paz. Y los de economía. Los de economía son mensajes directos a favor de los ajustes. Lo dan distintas zonas de la academia, no es la misma academia integral, ¿no? La otra vez creo que te lo comenté, fui ahí al Consejo Profesional y daba una charla a alguien, un economista que no conocía, pero lo conocí. En su exposición, Diego Giacomini, que es un discípulo de Milton Friedman, en un elogio desmesurado. Y si uno piensa que los dos son de Chicago, Al Capone y Milton Friedman, pero que desde el punto de vista de los homicidios cometidos, Capone queda reducido a lo directo. Claro, claro, directo. A lo directo. Milton Friedman, sus políticas han sido arrasadoras, ¿no? No, sí. Pero sin embargo, uno tiene el premio Nobel de la Paz y el otro es Scarface, solamente llega al cine. Claro, yo pienso que el único error sería pensar que un premio Nobel a un artista le suma algo. En todo caso, me parece que habla bien del premio si reconoce a un buen artista, pero no al revés. ¿Pasó la época de oro del rock, Oscar? Mirá, estos grandes creadores, no solo uno, sino todo un volumen, sí, de autores e intérpretes brillantes. ¿Ya derrapó y entramos en otro ciclo? Vos fijate que hace poco, estos últimos dos fines de semana, hubo un gran festival en California donde se juntaron todos tipos que tienen más de 70 años. Los Stones, Paul McCartney, Neil Young, Dylan, los Who y Roger Waters. ¿Juntaron a los Who? Claro, a los Who. Nunca se juntaron todos esos que estamos diciendo. El rock es un género hoy de viejos, pero Andrea Prodan hace poco vino al programa de radio que yo tengo y decía, antes ser viejo en el rock era una vergüenza. Dice, ahora tenés que ser viejo para hacer rock. Dice, qué bárbaro, qué viejo que sos. Y me parece que es un ciclo vital del rock. Es un género viejo ya, porque ya tiene 60 años. Muchas décadas. Y sin embargo me parece que los grandes artistas de rock todavía siguen siendo esos viejos. O sea, no hay nadie que haya superado... hay muy buenos artistas, pero no hay nadie que haya superado, parece a mí, a Dylan, a Hendrix. No, pero además generaciones enteras de músicos han virado en otra dirección musical también. Yo hablé con la gente del hip hop sobre el tema Dylan. Decía, pues da justo, ¿no? Dice, no es una referencia tan clara como lo que me estás diciendo. Hay otras referencias de artistas negros, sí, que es más clara, sí, más intensa sobre el hip hop y no el caso de estos autores. Es curioso eso. Es también posible, porque hay un hueco. Debe tener que ver con una cultura, con una cuestión cultural étnica. El hip hop sale de la calle y de la cultura negra en general, no es solamente música.
todo una cultura, un movimiento social, político. Y me parece que ellos se nutren más de artistas de negros, más claramente. A pesar de que Dylan ha hecho ya en los 60 cosas parecidas al rap, porque él, su manera de cantar tiene mucho que ver con el habla, ¿no? La forma de hablar. Así que es posible que no lo tengan a Dylan tan en cuenta los raperos. Y que los raperos y el hip hop en este momento estén haciendo algo quizá más interesante, tanto artísticamente como políticamente, que el rock. Es ya... probable que haya más direccionalidad en las letras. Tengo la sensación que no se logró equiparar ni en el tango ni en el rock el vuelo poético que tuvieron en su momento de mayor brillo. Creo que, es decir, cuando estoy escuchando rap, los pibes están acusando directamente con nombre y apellido a fulano y lo que hace y lo que dice. Creo que cuando se habla de la lluvia dura, por ejemplo, en los textos de Dylan, te encontrás con una parábola muy interesante, claro, una metáfora muy fuerte para describir la agresión. Claro. Y en la Argentina el fenómeno del Indio Solari, ¿cómo lo interpretas? El Indio, me parece, primero es un gran letrista, y después es un tipo que supo manejar mucho el enigma y el misterio, el tipo que no apareció en los medios de comunicación como estrategia de política, me parece, que le dio muy, muy buenos resultados. Terminó por transformarlo en una leyenda, justamente por combinar esa calidad artística con el hecho de no aparecer en los medios. Es decir, que el Indio Solari es a la música lo que Irigoyen fue a la política. Podría ser esa analogía, no la pensé. Irigoyen no lo encontrás hablando en actos. Claro. Su gran virtud era el entretenido político, ese que no se ve, el que se teje. Quizás es curioso. Un político que no tenga, ¿no? Uno hoy no concibiría un político sin expresión pública, sin presencia en actos, ¿no? Y además, no hay. Los músicos, es mucho más difícil ahora sustraerse a la tentación de los medios. Y cualquier banda de chicos, lo primero que quiere es trascender en los medios. En televisión, fundamentalmente sí, en televisión. Aparecer en los Pero medios. El tema de la televisión es de un atractivo, tanto para el que llega a la televisión como para el que no llega y quisiera estar ahí. Yo pienso que todo esto del Facebook y es la sustitución de aquel que no puede llegar a la televisión de trascender en un ámbito más reducido, pero con el mismo sesgo de la televisión. Hay un fenómeno que son los youtubers. Claro, los youtubers, ahí está. Pibes de 17 años que se hacen famosos, que consiguen millones de seguidores, que por ahí tienen 1 millón, 2 millones de seguidores, haciendo youtubes en sus casas, en sus dormitorios. Y después se hacen estrellas, se hacen shows. Es un fenómeno que todavía no estudiamos. Pero el problema creo que es la caracterización que pueda hacerse del fenómeno. Yo tengo la sensación que si culturalmente existe es porque encarna algo, lo cual genera que la humanidad con las nuevas herramientas técnicas es tan buena y tan mala como lo era antes, solo que con herramientas técnicas. Es decir, potencia, ¿no? El tipo que te dice tonterías en el boliche ahora te las dice en la web, pero no es que dice cosas más inteligentes. No, bueno, pero él está bien, pero la proyección es muy superior. En el bar quedaba reducido en el bar. Uh-huh. Cuando vos pones algo en televisión, en la red, bueno, la red, no sabés cuánto, de pronto eso se viraliza, qué sé yo. Y un hecho chiquitito tiene de pronto millones de seguidores, ¿no? Millones de tipos que acceden a ese lugar. Claro, está bien, pero los niveles de credibilidad son equivalentes a los de los medios tradicionales. En soporte porcentaje. Es decir, porque cuando alguien me dice, no se puede creer lo que se dice en internet, o sea que vos crees lo que dice La Nación. Porque es soporte de papel, ¿me entendés lo que digo? No. Yo no creo lo que dice La Nación. Entonces, ¿por qué razón todo yo creo parte que del género humano? Está bien, pero y todas las cosas que hacemos contienen nuestros lados oscuros y nuestros lados claros. Claro, pero si vos escribís una nota, vos podés citar, está publicado en La Nación, etc. Ahora, si vos citás a un tipo ignoto que no sabés quién es, y tampoco sabés qué responsabilidad tiene para colocar eso, yo no lo puedo citar como fuente. Incluso tipos que publican, y que algunas cosas pueden ser interesantes, como el Tata Jofre, yo no lo puedo colocar como cita, porque la verdad que no sé si es
algo de los servicios de inteligencia, de lo cual él se apropió la información, o ese dato de los servicios de inteligencia es veraz realmente. Y pero hoy los diarios no juegan ese mismo papel, sí, sí. Hacen operaciones. Hacen operaciones, pero hay un tipo que firma. Ajá. Hay un tipo que firma, no es lo mismo alguien que no sabes quién firma. Bueno, vos podés decir, lo dijo Alcón Adamón. Sí. Bueno, hay un respaldo y después lo podés putear a Alcón Adamón y la cosa. Pero a Juancito Fernández, no lo puedo. Sí, a esto me refiero. Creo que genera nuevos problemas de lectura y de interpretación que tal vez son interesantes. Destituyen un poco la figura de la autoridad, ya sea del medio, de la firma, para ponerse a pensar en el contenido del mensaje. Pero, ¿no? Pero por ejemplo, vayamos a la radio. Sí. El tema de los oyentes. Sí. Bueno, de pronto hay oyentes que dicen cosas muy interesantes. Sí. Pero ¿quién es Ricardo de Flores? Alebelardo de... Ni siquiera sabes si ese es el nombre verdadero, si no te falsificó el nombre. Está bien, bueno, sí, ahí es otra cosa. ¿Cómo ahora, uno respalda vos, con su...? Ahora, vos sabés que el tipo que firma en un diario, más allá de la sustancia, que dice que Juan Fernández es Juan Fernández, no eso. A mí no me interesa tanto el criterio de autoridad. No estoy me hablando. Interesa la idea. Criterio de responsabilidad, no. Es importante. Bueno, pero pensá en Blank, que dice periodismo de guerra. Hicimos periodismo de guerra y eso es mal periodismo. Sí. Lo siguen haciendo, no es que dejaron de hacerlo el 10 de diciembre. Bueno, pero vos solo lo reconocieron. Sí, bueno, claro. Pero vos podés tomar de ese lugar y decir, miren cómo hacen periodismo estos tipos. Está bien. Me parece que ahí es la diferencia. Que entonces está el lugar de la recepción, ¿no? El lugar de la lectura, de la interpretación. O sea, la actividad del que recibe la información y la procesa. Esa es la cuestión. Sí, sí. Tanto sí, sea pero... Blanc como sea Juancito de Paternal. Claro, lo que pasa es que cuando vos nombras a Julio Blanc, es uno de los columnistas, es uno de los responsables fundamentales del diario. Es un fetiche. ¿Cómo? Es un fetiche lo que estás diciendo. A ver. Es decir, vos estás amparado sobre el criterio de autoridad. En realidad, lo interesante es la democratización de la tecnología que ha llevado a que la humanidad pueda permitir surgir a los Maradonas, a los Borges y a los Walsh que andan dando vuelta por allí. Yo disfruto mucho cuando me llegan ideas muy interesantes de gente que no aparece al lado de Blanco. Sí, bueno, está bien. Pero los blogs, por ejemplo, que ahora ya no tienen tanta trascendencia, pero bueno... tenían y eran fuente de citas y demás en la medida en que vos sabías de que el tipo que firmaba eso en general, era ese. No es tan fácil meter anónimo. A eso me refiero. No es tan fácil meter anónimo. Finalmente, digo, a ver, algunas son operatorias directas de los servicios que se reconocen rápidamente. Ahora, vos tenés observados en las redes... Ponele 100 personas que tienen cosas para decir. Y no es fácil trascender de esas ideas como si fueran anónimas. Tienen firma y tienen nombre y apellido y sustento, ¿no? A mí me parece interesante. Claro, digamos, no es lo mismo una calumnia anónima que, por ejemplo, la denuncia de los pibes de la Garganta Poderosa, claro, que se viraliza de una manera descomunal, claro, y que no se hubiera hecho visible si no fuera... La denuncia de Jorge Rachid sobre Moldes, por ejemplo, a través de las redes. Eso fue Jorge Rachid fue funcionario... de distintos gobiernos, bueno, ¿no? Pero... Vos decís, bueno, este tipo puedo disentir con él, pero cito a un tipo que se hace responsable de lo que dice. A esto me refiero. Uh-huh. Que sea responsable de lo que dice. Esta es la cuestión. Más allá de la autoridad o no. Sí, ¿no? Creo, digamos, que si tomamos las redes solas y la aislamos del contexto, tampoco nos dan ninguna salida. Me parece que es la combinación. O sea, ¿por qué nos resulta relevante una información de la Garganta Poderosa? Porque es una organización política con una base territorial y porque podemos confiar en ella, porque podemos chequear... Claro, y vos podés llamarlo y decir, bueno, a ver, conversemos sobre lo que ustedes han publicado. Que está ganada no en las redes, sí, sino en un proyecto más integral. No, coincido con vos, sí, coincido. Es interesante que las redes alteran un poco, mueven un poco las cosas. Sí, y por otra parte, efectivamente, te ha permitido poder llegar, sobre todo que hoy la cantidad de periodistas que están fuera de los medios es más grande que la que están dentro de los medios. Con lo cual, Internet te permite crear tu propio medio
y después tendrás mayor o menor repercusión en función de las cosas que haces, ¿no? Mira, si yo tengo que ver el caso de Nisman y buscar material, tengo que entrar a Pájaro Rojo, no voy a entrar a La Nación ni a Clarín. Sí, pero, es decir, el vos sabés que Juan Salinas, primero fue periodista y después hizo el Pájaro Rojo. No es primero, el tema del soporte es parte. Está bien, pero Salinas es un investigador del caso Nisman, del caso Amia. Ahora, tengo otros tipos, Cristian Sanz o otro, que bueno, también. Son parte de los soportes tradicionales. Está, bueno, está bien, pero. Sí. Pero ¿qué sé yo? Darío Gallo ahora es el jefe de, bueno, de Clarín. Ahí está, Darío Gallo. Claro. Darío Gallo. Bueno, la verdad que es un... No, pero vos estás en desacuerdo. Darío Gallo. No. Darío Gallo, cuando sale, ¿cómo se llamaba? El informador público. No. El diario que sacó Clarín. Muy. Bueno, vos leías el primer número. Yo por ahí lo recordé porque era fantástico. Vos decías, pero esto es Barcelona. El tipo publicaba un diario que forma parte de lo que antes eran los diarios de la tarde, amarillismo, etcétera, etcétera. Y el tipo se consideraba San Martín incluso. Con más razón, pues yo lo soporte. El papel no garantiza nada, eso es lo que... Pero yo no digo que lo garantiza, pero sé quién es Gallo. ¿Sí? Y ahora está Clarín. Ahora está Clarín, sí. Bueno, como todos los diarios van enfocados hacia las redes, sí. En realidad tiene mucho más cantidad de lectores el suplemento en internet que el papel, por eso cada vez más van hacia ese lado. Y Gallo, que había creado su propia red, fue contratado por Clarín. Es tan irresponsable cuando tenía su blog como cuando era el responsable de un diario. Ahí no cambiaba la situación, cuál era el soporte. Oscar, ¿qué te quedó por el tintero de Dylan? ¿Qué te gustaría decir de Bob Dylan que no...? De Dylan me parece que estamos prestando atención a ver si lo acepta, porque hay rumores de que a lo mejor no lo acepta y que no sería sorprendente. Sería Sartre, entonces, una especie como Sartre. Al estilo Dylan, digamos, sería creo que el segundo o el tercer caso de la historia de la... Del ¿Hay alguien más que Sartre que no aceptó el...? Me parece que hay otro más, pero no estoy seguro. Un ruso, me parece que no lo aceptó. Dylan es un tipo que cultiva mucho el enigma, el misterio, y es posible, una de las posibilidades es que no lo acepte, que sería como un gesto muy dylaniano. Está bien, estaría bien. Gracias, Oscar. Gracias a usted. ¿La seguimos, Hugo? La seguimos.